Hoy, hace algunas horas, terminaron la fase de alegatos en el litigio que tenemos en La Haya con Bolivia. Quiero rescatar dos temas. Primero, Chile logró jurídicamente desarmar, desarticular el caso boliviano. Chile nunca ha tenido una obligación de negociar un acceso soberano para Bolivia al mar. Y segundo, en consecuencia, nunca ha incumplido una obligación. Tan importante como lo anterior es rescatar de que al mismo tiempo Chile le demostró a la Corte de que Bolivia no es un país aislado. Chile no es el carcelero de Bolivia, como expresó la delegación boliviana de manera mañosa. Nosotros hemos tenido una relación con Bolivia de apertura, un acuerdo de libre comercio en beneficio de ellos. Hemos cumplido cabalidad con lo que nos demanda el Tratado de 1904. Raya para la suma. Lo que queda acá es esperar que la Corte Internacional de Justicia aplique el derecho y de ese punto de vista se terminará la demanda boliviana. Lo que venga después va a ser difícil, porque creo que el presidente Morales ha hecho retroceder las relaciones con Chile muchos años. ¿Nos va a ir bien en La Haya? Muy probablemente, pero eso no significa que el entendimiento con Bolivia sea fácil si es que Evo Morales se sigue reeligiendo indefinidamente. Thank you.